rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Hola a todos. Hoy, como podrán ver, estoy dentro de un tren. Y no es un tren cualquiera, ya que como se habrán percatado tanto por la intro como por el título del video, estoy dentro del tren del inicio de Half-Life 2, y es que hoy les quiero mostrar un mapa muy impresionante que lleva más de 5 años de desarrollo. Está desarrollado por este grupo que lo van a ver en pantalla, ya que no recuerdo el nombre en este momento. Y es un mapa que incluye tanto resource pack de sonidos como de texturas, como van a ver ahora. Y está desarrollado desde cero, como digo, sin mods más que Word Edit. Prácticamente es puro vanilla. Y como ahora van a sonar, van a escuchar también el resource pack de sonido. Y como pueden ver, a simple vista se nota lo bien hecho que está, lo trabajado que está. Y cabe resaltar que están bastante avanzados en el proyecto. Ahora les voy a dejar también una lista en pantalla para que vean la cantidad de desarrollo que tiene ya hecho. Ya que hay algunas zonas que están a 100%, como Ciudad 17, Ravenholm, etc. Incluso el episodio 1, si no me equivoco, está al 100%. Otras que están en progreso y algunas que están por iniciarse en un futuro, evidentemente. Es un proyecto muy impresionante, que sinceramente se asemeja mucho más de lo que esperaba. Miren, tienen hasta texturas 3D personalizadas. Y como pueden notar, a simple vista cada lugar se reconoce como debe. Yo lo que busco también es simplemente mostrarlo. No voy a mostrar todo el mapa para que puedan disfrutarlo ustedes, ya que, como digo, a simple vista se asemeja muchísimo y da gusto, da ganas de verlo. Yo voy a mostrarles solamente algunas zonas más importantes, como puede ser Ciudad 17 por fuera o incluso Ravenholm. Acá podemos verlo un poco como se ve. Así que nada más, simplemente disfruten un poco del video y jueguenlo, porque esto merece apoyo. Los links de descarga evidentemente van a estar en la descripción. Recomiendo usar Optifine, ya que tiene muchas cosas por todos lados y el rendimiento no es el más óptimo del mundo, como es de esperar. Pero nada más, simplemente los dejo con el resto del video, así les muestro un poco cada zona. Y bueno, gente, como pueden ver, acá estoy sobrevolando en creativo Ciudad 17. Como pueden ver, es enorme, incluso la ciudadela se ve impresionante volando. Y cabe resaltar también que el mapa está hecho para roleplay, por lo que muchos interiores están trabajados y tienen contenido. No están vacíos, no todos evidentemente, algunos sí que están un poco vacíos, pero como pueden ver a simple vista se nota de que la mayoría tienen las estructuras, tienen materiales y tienen prácticamente muebles dentro. No todas, evidentemente, como dije. También les voy a estar dejando una pequeña lista en pantalla para que vean las coordenadas de cada localización, para que puedan verlo uno por uno si no quieren jugar el mapa, que como digo, no está completo, así que hay cosas que faltan, pero tienen una lista entera de los lugares que ya están completos y los que no, para que puedan disfrutarlo por su cuenta. Yo ahora les voy a estar mostrando también un poco Ravenholm para que lo disfruten y nada más. Como digo, prefiero que lo vean por ustedes, por su cuenta, porque merecen apoyo, porque esto es increíble, es impresionante y es algo que impresiona tanto por video como en persona aún más, así que nada más, los veo en Ravenholm. Y bueno, gente, para acabar, como les dije, estoy en Ravenholm y voy a sobrevolar un poquito los edificios de esta hermosa ciudad y tenebrosa, tétrica ciudad, para que puedan ver cómo se ve también acá. Ya les hice un pequeño spoiler de cómo se veía en el clip anterior, pero nada, como les digo, es un gusto pasarse por esta zona porque está muy bien recreada y da ganas de jugarlo. Una vez que esté el mapa completo va a ser aún más increíble. No sé cuánto, evidentemente, cuánto le llevará, ya que tienen 5 años de desarrollo y no puedo predecir cuánto será, pero es que impresiona
a simple vista, tanto en video como en persona aún más, así que les recomiendo jugarlo. Como les dije, los links van a estar todos en la descripción. Y nada más, simplemente quería decirles eso y quería mostrarles este mapa. Así que ya saben que si me quieren apoyar me pueden dar un like y cualquier comentario que me quieran dejar para yo poder mejorar será infinitamente bienvenido y aceptado y agradecido. Así que muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente.